justamente nos comunicamos en vivo con la abogada de Marjorie, con la licenciada Alma Pellón. Buenas tardes, licenciada, gracias por siempre tomarnos la llamada tan amable. ¿Y en qué ve el proceso, Alma? ¿Nos puedes explicar? Claro que sí, hola Mónica, ¿cómo están todos? Gusto en saludarlos. Igualmente. A ver, te cuento, en el pasaporte, en efecto, hasta ahorita no ha salido ningún acuerdo de que se hayan amparado, por lo cual la sala lo tiene que regresar al juzgado de origen, porque los que tienen que ejecutar la sentencia son los jueces de origen. El juez ya en cuanto reciba los autos principales, el expediente principal, nos dará un oficio con el cual podemos irle a salir sacar el pasaporte a Matías y regresarlo al juzgado, y en cuanto ella quiera salir, se presenta el oficio solicitando el pasaporte y no nos otorgará. Pero parece ser que, bueno, ya vamos un paso adelante, ya nada más es esperar el proceso de que regrese al juzgado de origen. Oye, Alba, buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Gustavo Infante. Bien, Gustavo, ¿cómo estás tú? Buenas tardes. ¿Qué es lo que sigue? Yo, después de 2 años de pleitos entre Julián y Marjorie, creo que cada día están más alejados de llegar a una solución, porque por un lado dicen es que Marjorie esto, y por otro lado Marjorie dice es que el señor esto. No, tú como la abogada de ella y amiga de ella, ¿no te gustaría decirle, oye, ¿por qué no nos tomamos un cafecito y en santa paz por un chavito que tienen en común llegan a un acuerdo? Ni tú lo vas a secuestrar, ni el papá lo va a secuestrar. Y los dos lo que quieren es el bien del niño. ¿No sería lo mejor, Alma Pellón? Siempre. Mejor un mal arreglo que un buen pleito. Siempre. Claro. Se le ha propuesto al señor, no una, mil veces, Gustavo. Yo te oí decir que él tenía la razón en lo que estaba peleando, que porque si él pagaba la pensión podía ver al niño. A ver, estás equivocado de cabo a cabo. El señor no paga la pensión. Segundo, el señor puede ver al niño. Te lo he dicho muchas veces, te enseñé, te mandé la sentencia donde le dicen que él ya no tenía que ver al niño en el centro de convivencia, que la enfermera estuviera con él por los temas médicos. Él podía sí recogerlo y sí dejarlo en el centro de convivencia, que se llama entrega y recepción, por los temas de que no se quieren ver o de que puede haber problemas. Es más fácil que lo recoja en un lugar que ninguno de los dos tiene el control, que es un centro de convivencia. Recoge al niño, lo lleva a convivir con él y nada más lo regresa ahí. Eso ya estaba en la sentencia, el señor la apeló. Claro. Entonces no es. O sea, no lo está viendo. Porque no quiere. No, pero mi pregunta es, ¿no lo ve? No lo ha visto. Y no está pagando la manutención, abogada. Eso está muy grave. Lo despidieron y fue la liquidación de Televisa en febrero, eso alcanzaba a cubrir más o menos 4 meses. Oye, amiga, es que no me queda claro algo. ¿Desde cuándo no paga la pensión? Eso es lo que te estoy explicando. Ajá. Te digo que desde el despido y liquidación de Televisa, exhibió la empresa lo correspondiente a esa liquidación, que sería también correspondiente a 4 meses más. Entonces, era febrero, marzo, abril y mayo. Okay. Junio, él ya tenía que pagar porque ya no era lo que cubría la empresa. Desde junio ya no ha pagado absolutamente nada. Te hice llegar ahorita otra vez el primer acuerdo. Es el 20% sobre todo sus ingresos y percepciones. Ajá. En donde esté y cómo esté. ¿Hay alguna multa? Más que multa, ya que no lo hemos hecho, ahorita nosotros estamos esperando que se resuelva la apelación antes de pelear nada más. Y de verdad quiere estar tranquila. Esto ha sido muy, muy desgastante. Claro. Y no de nuestro lado. Lo del pasaporte, el señor apelaba y se negaba a darlo. Era muy fácil. Nosotros se lo solicitamos por las buenas, por una deducción voluntaria. No nos los quiso dar. Tuvimos que demandar la sustitución de consentimiento paterno por parte de un juez, porque el señor no lo quiso dar. Alma Pellón, a ver, la carrera de un actor o de un artista o de ellos, pues es muy intermitente, a veces tienen trabajo, a veces ganan mucho y a veces no tienen trabajo. Escenario, al tiempo que estuvo trabajando para esta empresa de televisión que ganaba lo que tú quieras que ganara al mes, le daba el 20%, entonces le va bien. Pero si está, yo no sé si esté desempleado o no, porque no hablo con él, no tengo comunicación. Sí, bueno, y creo en que el tú dado sabes que caso, tiene un restaurante en Miami, creo que sabes que tiene la marca Gil,
creo que sabes que tiene los productos de Carso, no sé qué. O sea, de eso o sea, jamás, sí tiene ingresos. 100%. Jamás le hemos solicitado esos ingresos. Siempre nos hemos quedado con el cachito que le quiere dar. Para que veas la diferencia realmente, la realidad de lo que dice el señor. Y Marjorie, ¿cómo está, abogada? Después de, ya son 5 meses que no sé, que el padre de Matías pues no le ha pasado lana. ¿Cómo está Marjorie ante esa situación? Marjorie siempre ha visto por Matías todo lo que ella gana, obviamente para Matías. Esto le ha cortado también un poco la carrera, el no poder salir a trabajar por Mati, que Mati se tiene que quedar en México. Claro. Obviamente también le corta, pero bueno, ella lo que está haciendo es como miles de madres mexicanas y miles de madres en todo el mundo, claro, que es romperse la cara por su hijo. ¿Qué sigue, Alma? ¿Qué sigue después de esto? Si él sigue sin pagar, sin responsabilizarse. Realmente ahorita te digo que estamos esperando la sentencia, a que quede firme tanto la pensión, que queden las visitas. Quiero aclarar que yo creo que la sala inclusive le va a ampliar un poquito las horas, porque mientras Mati siga creciendo y siga madurando, obviamente los juzgados le van a dar un poco más de tiempo al señor con el niño. Eso es lógico. Sí. Y estamos totalmente de acuerdo. Mientras Mati esté cuidado en su salud, que ahorita sigue estando la orden del médico de que esté con la enfermera, no tenemos ningún inconveniente, que eso lo hemos dicho siempre. Entonces estamos esperando que salga esa sentencia, vamos a ver cómo viene y ya nos tenemos que sentar Mayor y yo a platicar qué es lo que ella quiere, cómo quiere pues tanto desarrollar su vida como la de Mati, porque esto claro, es para el desarrollo de las vidas de los dos. El señor vive su vida muy contento, claro, pero ellos sí están anclados a México y a lo que ella pueda ganar aquí. ¿Y podría ir a la cárcel Julián Gil? Digo, no sé cuál es el panorama, por eso no, aprovechando sus conocimientos. A ver, te lo contesto en sentido general. Ajá. Para que no. Sí, sí hay un, sí hay un delito que es la falta de por la falta claro, de pago de pensión alimenticia. Sí, órale. Sí hay un delito. Sí, pues, sí, ¿y la patria potestad está en peligro de que la pierda Gil, Julián? Te contesto otra vez en sentido general. Es el artículo 444 del Código Civil. Es y un delito. Sí, en efecto, existe tanto por no ver a los hijos, por no procurar verlos, como por no darles pensión alimenticia por más de 3 meses. Pues ahí está. No, pues está bien complicado para Julián. Pues tú crees, yo creo que no, porque él podía ver al niño cuando quería y él podía, digo, el señor está en Estados Unidos, pero Mati sigue comiendo en México. Y no, digo, pero si no lo ve, pues está complicado para este cuate, ¿no? Supóngome yo. Ah, bueno, pues sí, pero yo creo que todos nos lo complicamos en lo que queremos, porque los derechos están y los podía haber ejercido, podía haber visto a Mati, simplemente no quería verlo. Sí, claro. Gracias, Alma Pellón, abogada, gracias, buenas tardes. Gracias, buenas Alma. Tardes. Pues sí, está Alma fuerte. Está muy complicada la situación para este cuate, sí, para Julián Gil. Y este... Y pues yo creo, dice Alma Pellón, que no paga la manutención del nene. Entonces, pues, el que no paga no tiene derecho a exigir, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Y... O sea, porque no lo educa, no, sí, no lidia meses con él, no lo ve, no lo cambia de pipí, de popó, no se despierta en las madrugadas, no lo lleva al doctor y tampoco... y tampoco le da dinero, según palabras de la abogada Alma Pellón. Ojalá Julián nos contestara, ojalá Julián no tuviéramos alguna réplica por parte de él para tener estas dos partes, ¿no? Totalmente. Al final de cuentas, que es lo que importa aquí en el programa. Ay, híjole, qué fuerte. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.